That little dude's got hope coming out of every pore. Bienvenidos amigos a un nuevo video, yo soy Damián Acache y hoy nos toca hacer nuevamente un final explicado para hablar de la nueva serie que lanzó hoy Netflix titulada Sweet Tooth, serie producida por el dios Robert Downey Jr. basada en los cómics de DC, que nos va a meter en un mundo post-apocalíptico debido a un virus letal y bueno, todo lo que ya conocen y seguramente vieron en la serie. Pero antes que arranque el video te pido por favor que le des click acá abajo al botón que dice me gusta, que eso ayuda muchísimo a que el video se recomiende mucho más. Ahora sin más que decir, vamos con ese final explicado y bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine. Ahora sí, como hago siempre en estos videos de final explicado, primero voy a resumir un poco por dónde fue la serie para después sí llegar al último capítulo y hablar de todas esas cosas que se nos revelaron. La serie Sweet Tooth arranca presentándonos que en el mundo está pasando algo extraño y que ese algo extraño está enfermando a las personas y hasta algunas matándolas. O sea, el virus ese que nombran en todos los capítulos. Y que a la vez, sin ningún tipo de explicación, empezaron a nacer bebés con aspecto de animal que fueron llamados por la sociedad híbridos por ser mitad humanos y mitad animal. Acá nos meten a nuestro protagonista Gus, que él también es un híbrido, mitad humano, mitad venado. Y que como vemos en el primer capítulo, él toda su vida se crió junto a su padre, ahí en una casa fuera de la ciudad, porque su padre no quería vincularse con todo lo que era el tema del virus y también para que no encuentren a Gus y que hagan lo que quieran con él. Pero bueno, como vimos, ese vínculo padre-hijo no duró mucho porque al padre de Gus lo matan y de ahí Gus decide emprender una aventura en busca de su madre junto a un personaje que conoce la serie, que es el personaje de Jeep o Big Man, como prefieran decirlo ustedes. Y como dije, ellos dos se van en una aventura en búsqueda de la madre de Gus para ver si sigue viva y que estén juntos por fin. Pero esta serie no solamente tiene de protagonista único a Gus, sino que también aparecen otros personajes en la historia que son muy importantes, como por ejemplo el del Dr. Singh, que es justamente el personaje que vemos en el último capítulo intentando encontrar la cura con los híbridos. O sea, lo vemos en toda la serie, pero para que lo ubiquen un poco, es el doctor que en el capítulo final decide no matar a Gus porque le ve algo especial. Y además de la historia del Dr. Singh, también nos cuentan la historia de Amy, que es la chica que era encargada de la reserva. ¿Vieron la mujer que vivía en el zoológico? Bueno, esa es Amy. Y bueno, además de nuestros protagonistas, también están los antagonistas, que serían los villanos de esta historia. ¿Y quiénes son los villanos de esta historia? Bueno, son los últimos hombres. ¿Y quiénes son los últimos hombres? Bueno, son estas personas militares que querían encontrar a híbridos para matarlos, para venderlos o directamente para experimentar con ellos. Ahora que resumí más o menos toda la serie, podemos hablar por fin del final explicado y también de algunos detalles que se revelaron llegando al final. Primero que nada, en el anteúltimo capítulo ya se nos van revelando algunas cosas importantes que justamente tenemos que hablar de estas. ¿Cómo nacieron los híbridos y cómo nació el virus letal que mata a todos? Los híbridos, según la mamá de Gus, nacieron por un proyecto experimental no buscado por algunos científicos que estaban haciendo algunos experimentos para encontrar la cura a varias enfermedades que viven en nuestro mundo. Pero en vez de encontrar una cura, crearon a Gus, que es justamente el primer híbrido de todos. Y justamente la mamá de Gus menciona en el último capítulo que con la bacteria que crearon a Gus podían pasar dos cosas. Una, hallar la cura y que salga todo bien. Y la otra, desatar un infierno en todo el mundo. Bueno, no encontraron la cura y crearon los híbridos y sí desataron el infierno. Y como vimos en ese capítulo, resulta que cuando siguieron experimentando con eso, ahí fue cuando desataron el virus que se expandió por toda la zona y fue matando a las personas. Y ahí también pasa algo con las embarazadas. Que todas las mujeres embarazadas que pasaban por la sala de parto les nacía a su hijo, pero híbrido. O sea, la creación del virus y de los híbridos fue todo un mal cálculo de experimentos. Ahora sí, metidos en lo que pasó en el último capítulo, vemos que los villanos de esta historia, que serían los últimos hombres, pudieron finalmente capturar a Gus y lo llevaron con el Dr. Singh, que era el encargado de poder encontrar la cura de esto. Aunque cuando él lo vio, se dio cuenta que Gus tenía algo especial y no quiso matarlo. Por eso pidió que venga otro híbrido para poder sí matar a él y no a Gus. Ya que capaz en Gus podría estar la cura de todo esto, pero sería algo ya que veríamos en la próxima temporada o capaz en otra. Porque si con él empezó todo, también podría terminar todo con él también. Así como dijo la amiga de la mamá de Gus, que Gus y el virus son dos caras de la misma moneda. Y bueno, habrá que ver si eso tiene algo que ver con respecto a lo que pasaría con Gus y el virus. Después de eso, también se nos revela que el personaje de Osa, que es la amiga de Gus y de Jeep, es la hermana de la híbrida que vivía en la reserva, que ahora se me fue el nombre, pero era la híbrida mitad chanchito, mitad humana.
se nos revela con una foto que aparece de ellas dos de chicas y bueno, están ahí juntas y entendemos que era el hermano. Así que veremos si tenemos este reencuentro en la próxima temporada o capaz en otra más adelante. Luego de eso podemos ver que el personaje de Shiv es rescatado y salvado del tiro que le habían pegado por el personaje de Amy, que era justamente la mujer que estaba en la reserva y que cuidaba a todos los chicos híbridos. Y bueno, ahí vemos que juntos están viendo cómo poder recuperar a los chicos, planeando toda una estrategia para poder salvarlos. Y finalmente, ese mega final, donde vemos que el personaje de Osa logra comunicarse por walkie-talkie con alguien, y ese alguien es nada más y nada menos que la mamá de Gus, que como vimos en ese final, se encontraba ella en Alaska, porque en ese lugar era donde encontraron la bacteria que creó a Gus y que seguramente estaba ahí para poder encontrar una cura a todo lo que era el virus. O sea, es una teoría mía de que si ella estaba viva y justamente le dijo a la mía que se iba a buscar a Gus, puede ser que después de 10 años no lo encontró y se rindió y se fue a Alaska por lo menos para intentar encontrar una cura y lavar un poco su culpa. Así que nada, Pajarita sigue viva, está en Alaska y seguramente la veamos en el próximo capítulo porque ese fue justamente el final de la serie. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, ese fue mi final. Ha explicado lo que pasó en la serie de Sweet Tooth, así que nada, si veo tu... Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao. La serie, si te gustó, si no te gustó, si te pareció infantil, si te atrapó mucho, y obviamente no te olvides de irte sin darle click acá abajo al botón que es suscribir, que vos no perdés nada y a mí me ayuda muchísimo con eso.